¿Y qué tal? Bienvenidos a 7 Days to Die, World of the Walker mod. Y hoy, primero vamos a pillar un golpe, porque sí. Y en esta ciudad, que es donde lo dejamos el último día, una mochila con una parte de herramienta que no necesito, he encontrado un búnker. Y lo vamos a abrir. A ver qué hay de abajo. Espero que sea un búnker potente. Bueno, vamos a hacer un poquito de ruido. Aléjate, que seguro que algún golpe te llevas. Manía que tiene las puertas estas de tener varias capas. De hecho, tiene tres. Vale, ya podéis salir. Y hay mucha gente dentro, ¿no? Vale, empieza a bajar la temperatura. Lo cual es bueno. A ver, este. El de abajo. Mechanical parts. Y más dinero. ¡Hala! Bueno, esperaba un búnker profundo. No es profundo, pero hay un montón de cosas. Necesito muchos libros. Un daño en bloque 200. ¿En serio? Este es la bomba, ¿no? Es casi tan bueno como el hacha de bombero. Nada. Armas. Cristal. Bloqueado. Y aquí hay una segunda planta. Vale, vamos a abrir la caja fuerte. A ver lo que hay. Bueno, caja puerta abierta y un airdrop cayendo. Dos rifles de caza y un Marksman. Marksman B. Buenísima. Buenísima, me faltaba. Me faltaba tú. Ya tenemos el Marksman completo, ¿eh? El Tradesman tengo la. Bueno, poco a poco, poco a poco. Bueno, pues vamos a ver qué hay arriba. Nada, buenas vistas. Este búnker está muy bien. Puede que haya algo oculto debajo. ¿Quién sabe? Vale, pues nada, seguimos explorando entonces, ¿no? Nada. Vale, he visto un edificio por ahí detrás. Eso no sé si es el gimnasio donde estuve. Bueno, vamos a seguir buscando. Bueno, pues no he encontrado nada interesante por ahí. Me he ido de la ciudad. He encontrado un vendedor, a ver qué me trae este vendedor. Vamos a venderle basurilla que tengo por aquí. El builder también lo puedo vender. El cover también. Vale, y luego tenemos Remingtons. Estas también, pero bueno, sí, la voy a vender. Vale, pistolas también. Vamos a venderle las peores pistolas que tengamos. Este tío lo acepta todo. Pues toma, todo para ti. Vale. Y escopeta Beretta también. Toma, para ti. Tengo 56.000 casi, ¿eh? Véndeme algo interesante, que necesito equipación nueva. Ahí está, acero conocido.
Marksman B, que ya lo tengo. Vale, lo tengo en la minimoto. Anda, subido de nivel y todo. Pozo de hierro. Podrías tener algo interesante, pero no. Nada. Comida, nada. Eso es lo que le he vendido yo. La mitad de cosas que tiene son las que le he vendido yo. Es así. Bueno, pues nada. De nada, tú. Que sí. Que ahí te quedas. A ver, moto. El Scholar y el Marksman. Vale, perfecto. Voy a ir a por el Airdrop antes de que se me olvide. Y luego quiero continuar. Estoy muy lejos de casa. Y el Airdrop está en otra dirección. Bueno, todo este camino. Quiero ver si encuentro alguna ciudad grande de una vez por todas. Vale, antes de llegar al Airdrop, me había saltado algo que sí que vi el día anterior cuando pasé. Pero no me pude parar porque era de noche o no sé qué historia. Y no pude pararme. Pero ahora sí que puedo. Aquí, eso está muy logrado. Una gasolinera típica con el de esto para el hielo. O una entrada secreta. No, es para el hielo. Han puesto una hielera. Correctísimo. La gasolina la he cogido. Me gustaría mirar cómo han hecho esto. No sé qué es eso. Y aquí lo mismo. Puesto. Ah, vale, porque han puesto como una especie de enganche. Y la rueda. Oye, pues está bastante currado. Lo único que me falta por saber es, ¿habrá algo dentro? ¿Estará tan blindado como parece? Bueno. Ups, se me ha ido la mano. Pues sí que hay algo dentro. Merecía la pena entrar, ¿eh? Me lo iba a dejar. Estoy mirándolo todo y cogiéndolo muy rápido. Porque, como veis, son las 7 y 20 y no tenemos mucho tiempo. A ver, stripper. ¿Dónde pegas? Vale, listo. Lo importante ya ha sido mirado. Va. El inventario otra vez. Petado. Y este también habrá algo dentro. Merece la pena mirarlo, ¿no? Sé de dónde es mejor entrar. No me queda muy claro. Hacer de atrás. Vaya, hombre. También tiene unas cuantas cajas. A ver, comida. Coge el hacha. Son camiones de comida, que está muy bien. Son los últimos repartos a los últimos supervivientes, parece ser. ¿Esto qué es? Y ya que estoy, vamos a mirar la gasolinera. Porque tenemos cajas por fuera. Una batería bastante cheta. A ver, señor zombie. Se ha colado en la piscina y no sabe salir. Tengo una misión que la he fallado por dos zombies que no siquiera sé cuáles son.
chili y un montón de comida. Horda. Toma. Toma. Mira, pues la misión que tengo de matar strippers y moteros, me la puedo hacer aquí. Mal rollo me estáis dando. A las 8, ¿eh? Malditos moteros. Y no voy muy sobrado de munición como para ganármelos con escopeta. Uno menos, otro menos. ¡Eh! Ya me estoy desangrando. Bueno, luego me echo el botiquín. No sé si esa misión la tengo aún vigente. O ya me la he acabado. Alcohol. Bueno. No estuvo mal. ¿Dónde han ido todos los zombies que han pasado? Eran un montón, ¿no? Hola, granjero. Tengo nada de vendas. Me queda 15 segundos. Aquí habrá algo. Madera esto. Si es que está todo oculto. Este mote es la pera, tú. Vamos a mirar la munición primero. Vale. Bueno, 6 kits de reparación, no me vienen mal. Vámonos. Vamos a ir por el airdrop. Muy bien, nos atascamos aquí también un poco. Vale. Es que hay demasiadas cajas como para dejarlas. Este hacha es mejor que la que llevo. Esto no lo podemos comer. Esto no. Esto lo podemos despedazar. Tirar. Despedazar. Despedazar todo lo que necesito hacer. Lo tiro. Ya tenemos más hueco hecho. Uy. Esto no lo quiero y esto, sinceramente, no me tendría que llevar, pero bueno. He cogido algo sin querer. Vale. Comida y bebida. Aquí hay un montón. Bueno. Debería de haber muchos zombies fuera. Tengo media hora, antes de salir por patas. ¿Qué me han dado? Survivalist, ya lo tengo. A ver, aquí hay sillas. A ver, tío, está la puerta abierta. No me seáis inútiles. Quedan 20. Esto no sé lo que es. Sé por qué me sigue subiendo la vitalidad. No lo entiendo. Pero tampoco lo voy a preguntar. O llevo un chute de adrenalina, lo que sea. A ver, minimoto. Minimoto y a por el airdrop. 10 minutos de juego para llegar a la noche. La gasolinera al lado de la otra. Aquí ya había estado. Sí, esta sí que la había visto.
pero he pasado súper rápido. Vale, no te pares. Airdrop. Y a por a seguir el camino. Buah, tengo que volver a casa, voy a tener que pegarme un viaje de varias horas. Así que lo más inteligente sería viajar de noche. Aquí hace frío. Bueno, no puede estar muy lejos ya, ¿eh? Vamos a ir llamando zombies. Ahí está. A ver. Voy a dejar cositas que me conozco. Listo. ¿Qué me das? Rivet Gun. Esto lo necesito para algo que ahora mismo no sé. ¡Oh! Muy buena esta. Me encanta. Buen airdrop, ¿eh? Pues nota que van pasando los días y va mejorando todo. Pues nada. Vamos a seguir el camino de antes en vez de ir hacia casa. Y a veremos a dónde nos lleva. Y si no, pues retirada hacia casa. Bueno, me he ido hasta donde he podido. Lejos, lejos. He seguido el camino que decía que iba a seguir. Y he llegado hasta esta especie de casa. Que la verdad que desde el otro lado no la he visto. Porque directamente he entrado por aquí. Y he visto un par de cajas aquí dentro. No, no sé lo que he visto, no me acuerdo. Da igual. He ido a casa durante la noche y he vuelto. He ido a buscar mi hacha chetada. Uy, gracias por estar vacía. Y me parece bastante interesante este edificio. Siempre y cuando encuentre algo que valga la pena. Si no, pues será una anécdota más que contar. Está todo cerrado. Hay habitaciones. No sé exactamente qué representa. Parece como una especie de villa. O casa grande. Vale, me llevo las sillitas. Tampoco hay gran cosa, ¿eh? No esperaba mucho más. La mochila. Dale ahí. Bueno. Nada mal. Y una segunda planta. No. Y esto supongo que dará acceso a la entrada. Pues será como una especie de zulo extraño. Viene un zombie. Tendría que haber ido y reparar esto también cuando he ido para casa. Cuidado, cuidado. Mira, al final tenía que venir a pegarme tú. Nivel. Vale. Qué bien. Venía este con muchas cosas. Esto parece una especie de bar. Nada. La zona es bonita. No lo podemos negar, pero nada útil. Esto. El que ha creado esto se lo ha currado. Despedazar. ¿Y esto qué es? Un silenciador. No sé para qué tipo de arma será. Bueno, pues. Visto. Un edificio nuevo. Vamos a seguir con nuestra exploración de ciudad pequeña. A ver si encontramos, aunque sea un bookstore. Necesito. Ah, es verdad. Aquí hay zulos. Zulos o bunkers. Eso también puede tener cosas interesantes. ¿Dónde ha salido? Venga ya, hombre.
A ver, un radioactivo. Este tío es nuevo, ¿no? A ver, este, el del suelo, que me fío menos. Y un radioactivo. Sí, hombre. Y me ha pegado. La madre que lo trajo. Nada interesante. Un rifle francotirador que no está nada mal. Y basurilla. Bueno, los búnkers. No siempre. No sé si siempre hay algo. Lo averiguaremos en breve. Vale, ya podemos bajar. Nos agachamos. Y una puerta blindada con triple cerrojo. Como siempre. Vale. Abrimos. Vaya, hombre. Vale, ahora está muerto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un lobo. Menos mal que no sabe bajar. ¡Ah! Vaya, no he acertado el timing. Volado la cabeza. Quieta ya, hombre. Madre que la trajo, tú. ¿Quién más hay aquí? Os oigo, tú. Vale, una enfermera. Asoma la cabeza. Vaya. Malgastado una de munición. Me voy a tomar la venda que tenía por aquí. Bueno, el botiquín. Y listo. Un feral. Qué susto. Ha tenido que petar justo el feral radioactivo. Si es que... Qué mala suerte. Esto no es lo interesante de aquí. Ni mucho menos. Uy, otra nota. A ver, ¿qué nos dan? Leer. Go King Some Words. ¿De alguna forma especial? Es la pregunta. Pues no, simplemente hay que matar jabalís. El lobo que está arriba esperándome. Que por suerte no sabe bajar. Para hacer fertilizante. Se me viene bien. ¿Estas sillas sirven para algo? 3 minutos de combustión. Ah, pues... Tiene la misma combustión que las sillas normales. De madera. Uy. Un poco lagueado aquí abajo. Vale, zinc por aquí. Maíz que no quiero. Poquita cosa tenían aquí, para sobrevivir esta gente que había aquí encerrada. Con razón, estaban todos muertos. Murieron de hambre. Es una hipótesis. Vale. Compactador de basura, congelador. Qué ruina. Tengo la munición a tope. Pues bastante cutre lo que hay aquí. Bueno, pues una librería. Cosas que ya sabemos.
Necesito subir Secret Stash, creo que es la única forma viable de conseguir las hojas que me faltan. Las recetas para subir de clase. Aquí no tienen nada. Sois muy sosos. Dos hojas. Qué ruina, tío. No conseguí, no he conseguido ni ganzúa. Marsman A. Era el que me faltaba, no, ya lo tenía. Bueno, me lo llevo. En casa puedo aprender ya Marsman y ya está. Escolar. Escolar, no, creo que conseguí el A y ya lo tenía. Pues nada, búnker. Más que visto. Aquí tengo que tener cuidado al salir. Que me estaba esperando un lobo hace rato. No hay nadie. Pues seguimos. Fables Academy. ¿Aquí habían librerías? ¿O solo habían...? Habitaciones normales. No lo sé. Momento. Un jabalí. Voy a darle la cara. Mejor. Y solo es una bala en toda la cabeza. Dale ahí. Hala. Más comida. ¿Qué puerta abrimos? Esta misma. Ahí de Murphy dice que la otra estará desbloqueada. Uy, motero. Uy. Tenga usted una de esta y otra de aquellas. Espérate. Esta ciudad hay mucho radiactivo. Ya no sé si es por el día, por el nivel, posiblemente que hemos pasado al nivel 100. La de Covert, ya lo tengo. Botas de motero. Uy. Mucha gente tiene que ver aquí, ¿eh? Porque voy a 11 FPS. Tiene pinta de haber librerías aquí, ¿eh? No. Y hay mucho. No me interesa, ¿eh? Me voy a alargar de aquí. Echando leches. Me la aspiro. Book Store. Necesito Book Store. Book. Librerías. Vamos. Alguna tiene que haber, por pequeña que sea. En todo pueblo suele haber una librería al menos, ¿no? Muy triste esto. Estoy sufriendo lo que no es normal. Country Jail. Esto tampoco es una refinería tampoco. La prisión del condado. Aquí no habrá nada, ¿no? Tenemos tres librerías. Pues ya estaría la señora durmiendo. A ver. Un zombie recluso. Nada, vamos a por las librerías. Leer. Despedazar. Leer. Esto es despedazar y leer. Despedazar y leer.
Que los zombies van a lo suyo. Y yo voy a lo mío. Cuero, más cuero, más cuero. Creo que voy súper servido de cuero, pero por alguna razón siempre quiero más. Esta puerta podría estar abierta. Es que no sé si habrá, merece la pena entrar. Bueno, estos sitios... Librerías ahí. En estos sitios debería de haber al menos un sitio con armas, ¿no? Por si se escapan los presos. Poder entrar... ¿Por dónde entro yo aquí ahora? ¿Una entrada trasera? Bueno, me la voy a jugar, voy a entrar tú. Bueno, puerta desbloqueada. ¡Venga ya! Si no habías hecho ni animación de golpear. Toma. Uy, me he atascado con una mesa, ¿no? Mi peor enemigo. Vamos. Uno con traje antirradiación. Otro igual. Vale, tenemos acceso a las celdas, celdas comunes, otra celda, y esto seguramente es lo que estoy buscando. Vale, vamos a abrir esto, no, eso tampoco. Vamos a abrir estas dos puertas y miraremos a ver qué hay dentro. Vale, tengo bastante miedito porque hay mucho zombie. Es decir, que me voy a llevar una cantidad de galletas... Que lo vamos a flipar. Espero equivocarme, pero la experiencia me dice que voy a pillar. Más que nada porque hay alguno feral, alguno radioactivo. También es cierto que utilizar el taladro no ayuda. Vale, vamos a ver primero esto. Lavabo tú. Vale, vamos a hacer una revisión relativamente rápida. Vamos a ir directos a lo que nos interesa, ¿no? Esto lo tengo en casa. Esto no me interesa y no me interesa. Vale. Hay zombies spider, creo. Míralos, míralos. La madre que los trajo. ¿Cuántos hay? ¿De dónde salís? B de Fighter, ya lo tengo. Es que la mejor fuente de libros al final va a ser matar zombies. Vale, estoy al límite del inventario, Voy a hacer una cosa para que no entre nadie. Lo cerramos aquí y abrimos la puerta número 2. Y ya nos cerramos también aquí para que nadie los moleste. Hay una, dos y la caja fuerte grande. Vamos a hacer una abertura rápida. Bueno, todo abierto. Zombies por aquí golpeando. ¿En serio? Esta se puede aprender. Encuentra a un vendedor. A este de aquí. Ah, mola. Oye, esto es buena idea, que te digan dónde hay vendedores. Pedazo de pistola. Me la llevo. Y aquí tenemos una linterna. Venga, perfecto. Otra pistola que... Despedazamos esto. Esto lo tiramos y nos lo quedamos. Nada por aquí, ya ve la caja de munición que nos trae. Aparte de munición. Munición. Vale, pues todo visto. Ya podemos salir de aquí. Este capítulo lo vamos a dejar aquí. Hemos acabado en la cárcel. Y bueno, mañana seguiremos explorando. No nos queda otra. Así que nos vemos como siempre en el siguiente gameplay. Darle like y hasta otra. Adiós.